Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Foujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One For All, All For One, teorías. Espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí les traigo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como ¿Qué hubiera pasado si Izuku y Toga se enamoraban? o Devlotta Binds. O su traducción al español La sangre que une. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Matt Stark 66. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 14. El verdadero blues folclórico. Parte 1. Un asalariado calvo, con gafas y ligeramente fuera de forma regresaba lentamente a casa después de un largo, agotador e insatisfactorio día de trabajo. Su maletín plateado traqueteaba a su lado, pesaba en su mano y estaba lleno hasta el borde de papeleo aburrido, por el cual definitivamente no le pagaban lo suficiente. Al pasar frente a una tienda de electrónica, el resplandor de una docena de televisores a la venta llamó su atención. Los dispositivos mostraban, desde detrás de la vitrina orientada a la acera, el informativo de la tarde. El hombre se detuvo a escuchar un momento, más por costumbre que por interés real. En cuanto a los acontecimientos más recientes, comenzó una de las presentadoras de noticias, una mujer con el pelo corto y oscuro y una chaqueta rosa, el sospechoso de asesinato que fue objeto de una persecución policial en toda la ciudad hace una semana sigue prófugo. Sin embargo, las autoridades se niegan hasta el día de hoy a revelar ninguna información sobre toda la investigación. Este nivel de secreto, que se considera necesario para proteger las vidas de los testigos clave, ha sido objeto de varias quejas del público en general, que se siente abandonado e inseguro. Ni siquiera el jefe de policía, Sakon Shima, se ha librado de las críticas. No solo eso, dijo el otro periodista, un hombre rubio con un largo cuerno en la frente, sino que el preocupante aumento de personas desaparecidas no da señales de disminuir. Según fuentes oficiales de la policía, desde principios de mayo la mayor parte del número de casos parece concentrarse en Musutafu y las ciudades cercanas. Sin embargo, las autoridades tampoco han logrado una y otra vez rescatar a estas personas y sacar a la luz a quien esté detrás de estas atroces acciones. Como nos han señalado varios espectadores a través de mensajes directos a nuestras cuentas de redes sociales, es absurdo que la gente no pueda sentirse segura en las calles de sus propios hogares. La mujer continuó donde lo dejó su colega. Según un profesor de derecho con el que hablamos, especialista en seguridad pública, esta es una imagen terrible para nuestra policía, que necesita demostrar a los ciudadanos que trabajan las 24 horas del día, de lo contrario corren el riesgo de perder completamente el apoyo público lo cual sería catastrófico. La charla completa con el profesor, justo después de esta pausa comercial y... ¿Eh? suspiró el asalariado, ¿dónde están todos los héroes cuando los necesitamos? Una gota de agua cayó sobre su nuca. Mirando hacia arriba, vio con consternación cómo se acumulaban las nubes, como si una lluvia considerable de verano estuviera a punto de comenzar. Como tal, reanudó su caminata a un ritmo más rápido, sin embargo, con la cabeza colgando más abajo de lo habitual. Fue entonces cuando, al pasar frente a un callejón en sombras, escuchó el grito ahogado de una mujer. ¡Qué! Será mejor que no vuelvas a intentarlo, o si no. Luego vino el ronco susurro de la voz de un hombre. El asalariado se quedó paralizado, sin saber cómo proceder. Una parte de él gritó, rogándole que siguiera moviéndose, ya que lo que estaba pasando no era su responsabilidad y un héroe o un oficial seguramente aparecería en breve pero acababa de escuchar una noticia que mostraba lo contrario, y que las calles de Musutafu ya no eran tan seguras como antes. Haciendo caso omiso de las súplicas de su subconsciente, giró la cabeza hacia un lado, observando las sombras del callejón. Fue su perdición. Allí, a poca distancia de él y justo debajo del resplandor de una única farola, vio a una mujer con cabello largo y plateado pálido peinado con un corte ime, vestida con una chaqueta de cuero azul cobalto con pantalones de cuero a juego. Llevaba botas de tacón color burdeos y guantes de un color similar. Estaba inmovilizada contra una pared de ladrillos, sostenida en su lugar por poderosas manos que rodeaban su cuello y un brazo. Dichas manos pertenecían a un hombre alto y rubio que vestía una camisa blanca y pantalones negros. Quizás fue el hecho de que aquellos que juraron proteger a la sociedad no estaban haciendo un gran trabajo, y eso significó que los ciudadanos pronto tendrían que luchar por sí mismos. O tal vez, que el extraviado pensó que nunca se perdonaría a sí mismo si dejaba que una persona inocente resultara herida cuando podría haber hecho algo, pasó por su mente. Fuera lo que fuese, la mujer de ojos llorosos se retorcía bajo el toque del hombre rubio y eso, junto con su exótica belleza, impulsó al asalariado a actuar en contra de sus propios instintos de supervivencia. Oye. Aléjate de ella. Gritó, la fuerza y determinación de su voz lo sorprendieron incluso a él. La mirada abrasadora y penetrante del hombre rubio, sus ojos grises acerados que prácticamente desafiaban al asalariado a avanzar, lo hicieron tragar saliva y gotas de sudor frío le corrieron por la espalda. En respuesta, levantó la mano que sostenía el maletín plateado frente a él a modo de advertencia. Mi peculiaridad me permite estirar mis brazos hasta más de cuatro metros de largo. Puede que no sea mucho por sí solo, pero puedo golpearte con este estuche desde donde estoy, y será mejor que creas que te dolerá. El agresor gruñó y, tras un par de segundos de tensa mirada, finalmente retiró los brazos, haciendo que la mujer cayera de rodillas y tosiera, jadeando en busca de aire. No tengo tiempo para esto, gruñó mientras se retiraba a las sombras. El asalariado dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. No puedo creer que esto haya funcionado. Pensó triunfalmente. Bajó de su altura y corrió al lado de la mujer, arrodillándose ante ella. Oye, ¿estás bien? Sí, gracias, dijo mientras sonreía. La ayudó a levantarse y ahora, mirándola bien, notó como sus ojos eran de un rojo intenso y brillante, y sus dientes afilados, como los de una piraña. Quedó hipnotizado por su belleza y comenzó a sonrojarse. Aprecio mucho su intervención, señor. Respondió cortésmente, aunque de repente algo extraño brilló detrás de sus pupilas. Y mencionaste que tu peculiaridad te permite estirar los brazos, ¿verdad? Suena útil, comentó con alegría. No podía precisar por qué, pero el asalariado sintió que algo andaba mal. Su sonrisa parecía siniestra ahora, y tenía una expresión extraña, que a él solo se le ocurrió describir como hambrienta. Todo el color desapareció de su rostro, y solo fue capaz de articular un dócil. ¿Le pido perdón? Oh, rogarás, está bien, respondió ella, riéndose el asalariado sintió antes de escuchar fuertes pasos detrás de él pero no pudo girar a tiempo pues su visión se nubló cuando su cabeza quedó envuelta por un saco luchó inútilmente por un momento pero antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda una aguja se atascó en un costado de su cuello mientras perdía el conocimiento pudo escuchar una última frase de la mujer de cabello plateado esperanza de dulces sueños cariño porque serán los últimos que tendrás barra el sol se acercaba lentamente al horizonte. El cielo del final de la tarde, casi anocheciendo, era como el lienzo de un pintor melancólico, con su mezcla de naranja oscuro, rojo cálido y azul frío, intercalados aquí y allá con manchas de blanco y gris oscuro mientras las nubes movían con el viento. A pesar de la fuerte y fría brisa que venía del océano, todavía estábamos en pleno verano, por lo que la temperatura era bastante agradable, hasta el punto de que un solo suéter y calcetines hasta la rodilla eran más que suficientes para mantener las extremidades calientes. El sonido de las olas rompiendo en la orilla era rítmico y relajante, y tenían el volumen justo para ahogar los ruidos de la ciudad que venían más allá del techo del almacén abandonado, donde cierta adolescente rubia ceniza estaba actualmente en marcha. Y Mirko había encontrado una escalera y una trampilla que la llevaba al techo mientras exploraba el nivel del suelo del almacén, y aprovechó la oportunidad para tomar un respiro muy necesario después de haber pasado varios días completamente encerrada dentro de su habitación en el sótano. Estaba sentada en la pequeña repisa que servía para proteger de los elementos uno de los grandes extractores de aire, pataleando de vez en cuando, y observaba serenamente la llegada de la noche. Incluso si estaba tranquila, se aseguró de mantener la cabeza y los ojos enfocados, ya que si giraba ligeramente hacia la derecha, podría vislumbrar las montañas de basura en el parque municipal de la playa de Goba, y en este momento preferiría no es de extrañar que estuviera allí. Había estado en el techo durante mucho tiempo, la atmósfera era perfecta para que ella existiera en silencio con una mente vacía y despreocupada por primera vez en lo que parecía una eternidad. Solo deseaba que las olas rompientes también pudieran lavar su corazón y eliminar esos sentimientos obstinados que pesaban sobre su pecho. De todos modos, como todas las cosas buenas, este momento de tranquilidad no duraría para siempre. El teléfono inteligente de Imiko comenzó a zumbar y, saliendo de su ensoñación, a regañadientes lo sacó del bolsillo de su suéter de gran tamaño, lista para regañar a gira no cualquiera de sus matones que se atreviera a molestarla. Así que quedó gratamente sorprendida al identificar el número. Uno de los varios por los que su amiga más cercana pasaba periódicamente para mantener a los policías adivinando sus movimientos. Sonriendo genuinamente, Ymir correspondió con gusto a la llamada. Hermana mayor. Magne se rió entre dientes. Hola, rubia. ¿Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos, eh? Me lo estás diciendo. Creo que fue justo antes de Tanabata, cuando me ayudaste a elegir el maquillaje que usé para mi cita. Maldita sea, hace dos semanas. El tiempo vuela cuando estás huyendo. Oh, hablando de eso, ¿cuándo volverás finalmente? No estoy muy seguro, pero no debería tomar mucho más tiempo. Todavía estamos escondidos. Y Miko silbó. Eh, pero el atraco fue hace tanto tiempo. ¿No viste las noticias? Y Miko se dio cuenta de que había estado tan aislada de todo que no tenía idea de lo que pasaba con Magne. Intentó explicarse sin entrar en muchos detalles. No estaba segura de querer decirle a su amiga que su vida había sido hecha trizas todavía. Er, lo siento, han pasado muchas cosas últimamente, así que estoy completamente a oscuras. Por un breve instante, Magne miró su teléfono con sospecha y alzó una ceja. ¿Crees que no sé ya que estás con Gilan, rubia? Para ganar tiempo para responder, Magne prolongó exageradamente un suspiro y se frotó ligeramente uno de sus ojos cansados. No hay necesidad de presionarla, eventualmente se abrirá. Magne comenzó a hablar, ignorando la timidez de Imico. No, no te preocupes. La usuaria de magnetismo luego expuso la planificación de su banda, su acercamiento al banco, la irrupción en la bóveda, el momento inevitable en que se dio la alarma y la breve pelea con los profesionales que siguió. Todo iba muy bien y los héroes locales nunca tuvieron ninguna posibilidad. De hecho, ya habría regresado, si no fuera por la participación de esos malditos Aux. Espera, ¿Alcones? Y Miko lo miró dos veces, sorprendida. ¿Pero no es de Fukuoka? ¿Qué estaba haciendo en Sapporo? Ella preguntó. Joder, si lo sé, debe haber estado visitando el área o algo así. Casi sin ayuda de nadie arruinó nuestros planes, y es bueno que éramos un gran número, por lo que se vio obligado a dividir su atención entre todos nosotros. Incluso luego, logró atraparnos a un par de nosotros y estuvo demasiado cerca de capturarme a mí para mi gusto. La mujer estaba casi sin aliento cuando terminó de contarlo, así que se tomó un momento para recuperarse. No es el profesional número 3 por nada, maldito imbécil engreído. Ella escupió con desprecio. Maldita sea, ¿y cómo te va ahora? ¿No existe el riesgo de que te vendan? El humor de Magne dio un giro de 180 mientras ella se reía ligeramente, disuadiendo las preocupaciones de Imico. Se arrestaron algunos peces pequeños, de esos que fueron traídos exactamente porque eran bastante prescindibles, por lo que la posibilidad de que sean de alguna utilidad para los héroes es escasa. Hemos estado yendo de escondite en escondite y no lo hacen. Ni siquiera conozco la mayoría de las ubicaciones que estamos usando. Magne escuchó un sonido y vio movimiento por el rabillo del ojo y dejó de hablar por un momento, pero se relajó una vez que notó que era uno de sus cómplices entrando a la habitación sin iluminación y en mal estado del sombrío hotel en el que se escondían. Ella continuó. En cualquier caso, como precaución hemos estado manteniendo un perfil bajo, hasta que sea seguro salir corriendo. Y Miko hizo una mueca al darse cuenta de que desafortunadamente estaba exactamente en el mismo lugar que Magne, menos la parte de moverse de un lugar a otro. Aunque tenía el presentimiento de que Magne estaba manejando una situación tan precaria mucho mejor que ella. Pasaron unos buenos 30 segundos de silencio, y pensando que Miko estaba sumida en sus pensamientos, Magne tomó las riendas de la conversación. De todos modos, ya basta de mí, dijo Magne, recuperando la atención de Imico. Te llamo porque extraño a mi adolescente favorito. Quiero saber cómo has estado. Resulta que ni siquiera recibí ninguna palabra. Sobre lo lejos que llegaste en esa cita tuya. Apostaría a la segunda base, como mínimo, ¿verdad? Aunque Imico no podía verlo, fácilmente se imaginó a Magne moviendo las cejas sugestivamente, y Imico logró reírse y sonrojarse en consecuencia, a su pesar. El recuerdo aún estaba fresco y dulce, aunque algo amargo por todo lo que vino después. Dejó escapar un suspiro nostálgico y dijo: Para ser justos, técnicamente ni siquiera llegamos a la primera base, aunque nos besamos un montón. Magne silbó, a lo que Imico volvió a reír. Colgamos nuestros deseos, paseamos por el festival de la mano, hablamos, reímos y compartimos comida, realmente fue la cita perfecta. La rubia gimió y se pasó una mano por el cabello, angustiada. Quería que esa noche no terminara nunca. A medida que la voz de Imiko se hacía cada vez más baja y su tono más tenso, Magnes se preparó para la siguiente parte de la historia, de la que tenía una pequeña idea de lo que era gracias a las noticias que había recibido de un corredor. ¿Le dijiste entonces? Imiko levantó la vista momentáneamente, observando las estrellas que comenzaban a mostrarse. Un cielo no muy diferente al de esa tarde. No, pero esa noche casi tuve una recaída cuando vi a una niña sangrando, eso me impulsó a hablar con él sobre mi pasado y el de mis padres. Magnes se encogió con simpatía, muy versado en el asunto. Eso no pudo haber sido fácil. No lo fue, pero él me consoló, nunca me había sentido tan cuidada en toda mi vida como cuando me abrazó y me dijo que estaba ahí para mí. Expresando así sus sentimientos en voz alta, Imiko registró que últimamente podría haber sido un poco injusta con su amiga. Con los ojos muy abiertos, trató de enmendar las cosas. Lo siento mucho, Magne, eso no significa que no te aprecio Y. No me debes nada, rubia, dijo Magne para interrumpir cuidadosamente el mini discurso de Imiko, lo que tenemos y tus sentimientos por Izuku son órdenes de magnitud diferentes de hecho estoy feliz de que haya podido apoyarte en de una manera que nunca pude y miko sonrió ampliamente ante la comprensión de magne con los ojos ligeramente llorosos bueno magne estaba sonriendo a la par desde el otro extremo de la línea y luego que niña ella empujó suavemente y miko pensó mucho antes de continuar recuerdas la noche en que te fuiste me encontraste junto al alféizar de la ventana de la cocina Hmm, sí, acababas de revelarle tu peculiaridad a Izuku. Um, ¿y recuerdas de lo que hablamos después? Magne devanó su cerebro durante un par de segundos, antes de que la imagen de una imico frágil e insegura la golpeara. Tenías miedo del obstáculo que vendría después. Exactamente, er, entonces, Izuku finalmente se enteró de lo que hice antes de conocerlo y sorpresa, sorpresa. No salió bien. Ella se rió sin humor. Durante los siguientes minutos, Magne escuchó en respetuoso silencio la historia de Imiko, tomando nota de cómo, a pesar del dolor en su voz, la adolescente todavía estaba perdidamente enamorada de un, en la honesta opinión de Magne, no tan extraordinario chico. Imiko resopló una o dos veces mientras hablaba, y su voz temblaba especialmente cuando los acontecimientos en el patio de recreo salieron a la luz, pero no lloró. Magne leyó eso como una muestra de fuerza por parte de Imico, mucho más por el bien de la chica que por cualquier otra cosa. Supuso que la rubia se estaba diciendo a sí misma que debía estar tranquila y serena para poder procesar su dolor. Entonces no pudiste acabar con él, Magne comentó después de otro largo momento de silencio. No, cuando vi venir a la policía, me puse tan furiosa que lo único que pude pensar fue en desangrarlo hasta morir. Pero ella recordó vívidamente sus dedos apretándose alrededor de su camisa, la sensación del mango del cuchillo en la palma de su mano. Su mano, su boca hecha agua de rabia y sed y griega. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de él, y todo se desmoronó a su alrededor. La fracción de segundo en la que fue como si hubieran presionado un interruptor y su mano con el cuchillo permaneció inmóvil. Mi mano no obedeció. ¿Tu mano o tu corazón? Magne intervino, una pregunta para la que Imico no tenía respuesta. El silbido de una tetera llegó a oídos de Magne, procedente de la habitación contigua. El letrero de neón del edificio frente a su ventana se encendió, bañando su esquina de brillante naranja y violeta, y el olor a cigarrillos quemados y cerveza barata subía de las calles sucias de la ciudad, aferrándose a sus fosas nasales. Se levantó de su silla para cerrar el cristal de la ventana. Sentándose una vez más, la llamada todavía estaba activa, pero Imiko no había dado más detalles. Magne exhaló ruidosamente y se rascó el cuello. Le preguntó a Imiko. ¿Cómo te sientes ahora? Un poco mejor, al menos en comparación con hace unos días. Giran incluso me trajo sangre. De cerdo. Y Miko sacó la lengua, disgustada. Odio la sangre de los animales, Blair, pero supuestamente era demasiado arriesgado irrumpir en un banco de sangre o similar y pero tengo que admitir que funciona para mantener mi sed bajo control. Solo desearía no haber tenido que llegar a esto nunca. Punto en primer lugar. Y Miko se dio una palmada en la frente, alcanzando su boca llena de lágrimas. No te había dicho que estoy con Giran. No, no lo mencionaste de antemano. Magne se rió entre dientes ante el gemido exasperado de Imiko. Pero ya lo sabía, añadió, tímida. Al escuchar eso, Imiko también pudo reír ligeramente. Sí, debería haber sabido que hablaría contigo. HMM, estuvo de acuerdo Magne. ¿Qué vas a hacer ahora? La cabeza de Imiko se inclinó hacia adelante y la chica gimió. Estoy tratando de resolverlo. Se frotó el cuello, tensa y rígida. Al menos ahora tengo la energía mental para salir y estirar las piernas. Y no te preocupa quedar expuesto. Y Miko se burló. No, Giran ciertamente me regaña por haberme escapado, pero no soy un niño, y ciertamente no soy su hijo. Y a pesar de lo que los acontecimientos recientes quisieran hacerte creer, todavía sé cómo moverme sin llamar la atención. Te creo. Para utilizar todas tus capacidades, parece que necesitas eliminar todas las distracciones, dijo Magne sabiamente, con un toque de broma. Y Miko sonrió torcidamente. Supongo, sin embargo, lo más importante es que me encierro dentro de esa habitación húmeda y oscura durante días seguidos, y moriré antes de quedar atrapado en el mismo lugar por mucho tiempo. Necesitaba salir. Y, además, Y Mirko vaciló, provocando un murmullo interesado y alentador de Magne. La niña terminó su pensamiento. Creo que al principio estaba demasiado fuera de mí misma como para concentrarme realmente en lo que me rodeaba, pero después de un tiempo mi habitación subterránea comenzó a recordarme demasiado al cobertizo. Magne hizo una mueca y reconoció el sentimiento con un gruñido bajo. Puedo entender perfectamente lo que quieres decir, dijo, no estás en el entorno más saludable. Realmente no, y lo que es peor, ¿sabías que, desde donde estoy sentado, puedo ver el lugar que Izuku usa para entrenar en la playa? Dios, niña, es casi como si el universo estuviera conspirando para derribar tu espíritu. Magne exclamó con honesta consternación. Luego aprovechó para abordar un tema sumamente relevante. Y respecto a él, ¿qué vas a hacer? Sabes, me escapé para verlo durante su práctica el otro día, no mucho después de nuestra pelea, comenzó y Miko, aparentemente ignorando el interrogatorio de Magne, me acerqué mucho a él, tan cerca como me lo permití con los policías. Cuidándolo. Y parecía tan, tranquilo y sereno. Tan concentrado en mejorar como lo había estado antes. Pude ver algunas sombras nublarse sobre su rostro, pero, en general, se veía bien. Magne, aunque debería haber esperado tanto, todavía estaba estupefacta por la audacia de Imiko de aceptar a alguien que estaba activamente custodiado por las autoridades, especialmente cuando la niña era una prioridad para ellos. Y aún así, era plenamente consciente de que era inútil discutir sobre esto con Imiko, así que siguió adelante, tratando de darle sentido a lo que la rubia había dicho. Tu punto es. Imiko dejó escapar un suspiro desgarrador. Él ya ha seguido adelante, Magne. No hay razón para que siga esperándolo. Magne se mostró tan escéptico como siempre sobre lo que concernía a los sentimientos reales de Imiko en oposición a sus palabras. Um, ¿Y honestamente crees eso, o te lo estás diciendo a ti mismo para que sea más sencillo olvidarlo? preguntó ella, dudosa. ¿Importa? Imiko refunfunó. Magne puso los ojos en blanco. En cierto modo lo hace, Imiko. Suenas inequívocamente enamorada de él todavía. ¿Y estabas tan segura de que él era la persona adecuada para ti? ¿Estás seguro, sin la menor sombra de duda, de que no quieres ya no tienes nada que ver con él? No estabas allí, Magne. ¿No viste cómo me miraba y cómo me llamaba? No hay forma de reconciliar nuestras vidas. Y Miko resopló con fuerza y usó una manga para secarse las mejillas ligeramente manchadas. Las cejas de Magne se fruncieron y la mujer se quitó las gafas por un momento para pellizcar el puente de su nariz. Y Miko, te sientes acorralado, ¿no? Preguntó con simpatía. Sí. Y Miko se frotó un ojo y volvió a mirar las estrellas. Como un gato atrapado en un sótano durante una inundación y el agua está subiendo. Los dedos de una mano se envolvieron alrededor de su garganta, presionando ligeramente. A veces es como si ni siquiera pudiera respirar. Y crees que no hay salida debido a lo que pasó en ese patio de recreo, pero no lo sabes con certeza. Entonces, ¿por qué no intentas contactar a Izuku nuevamente para hablar con él? Estoy seguro de que podrás hacerlo. Para eventualmente encontrar un agujero que puedas explotar en su vigilancia. No haría ninguna diferencia, créeme. Tengo mucha experiencia con gente que me demoniza. Y Miko, vamos, no puedes creer esto en serio. Especialmente teniendo en cuenta que me dijiste que Izuku no atrajo a los policías a propósito. Y Miko se burló. ¿Por qué intentas persuadirme tanto? Ella gruñó en respuesta, "Sí, Izuku podría no haber sido un cebo dispuesto para que pudieran atraparme", pero aún así me rechazó. "Porque no quiero que tomes decisiones precipitadas de las que te arrepientas y que realmente pienses en lo que harás a continuación", respondió Magne, también subiendo el volumen para igualar la energía explosiva de Imiko. "Estoy seguro de que no hay vuelta atrás para mí, y estoy seguro de que Izuku siempre estará fuera de mi alcance". Y Miko prácticamente gritó, respirando con dificultad. Dado el atónito silencio de Magne, ella comenzó a calmarse lentamente, por lo que su siguiente línea estuvo muy lejos de su arrebato anterior. Es mejor si sigue así. Magne todavía intentó discutir. Pero, y yo, tú. Y sin embargo no salió nada. El tono de Miko no dejaba lugar a objeciones o contrapuntos. Mientras buscaba en su mente algo que decir, un movimiento brusco en el rabillo de su visión llamó su atención. A través de la ventana cerrada y transparente, Magne miró hacia una terraza de otro edificio, donde una morena, angustiada y bien vestida, sola, estaba destrozando un vestido de novia, mientras bebía una botella de champán. Magne frunció el ceño ante la imagen extrañamente apropiada. Se alegró de que Imico no pudiera verlo ni oírlo. Era como si el universo realmente se estuviera divirtiendo con la situación actual del adolescente. Con eso, de una forma u otra, Magne encontró qué decirle a Imiko. Bueno, entonces, supongo que realmente no tienes otra opción, aparte de volver a tus viejas costumbres, dijo con resignación mientras se rascaba la barbilla. Probablemente, aunque es difícil verme actuando exactamente así otra vez. Al escuchar eso, Magne recurrió a un viejo pero sólido consejo. ¿Eh? Ese niño te lanzó a dar una vuelta, está bien, ¿recuerdas cuando te dije hace un tiempo que solo te necesitas a ti mismo para vivir una vida plena? Todavía lo creo firmemente, así que tómatelo en serio, y Miko. Lo estabas haciendo muy bien. Siendo independiente. Y Miko se rió. Tal vez lo estaba. Gracias. No lo menciones. Magne sonrió. Y sabes, resulta que tú y Giran piensan lo mismo. Él no ha estado sugiriendo tan sutilmente que regrese a mis raíces, en sus propias palabras. El tono de Imiko sonaba casi resignado, y Magne sintió que un sentimiento de hundimiento brotaba ante ese comentario casual. Entonces, para animar aún más a Imiko, continuó. Un um, dado eso, solo necesito agregar una cosa más, Imiko. No dejes que nadie más, ni siquiera yo, te diga lo que tienes que hacer. Resuélvelo tú mismo y estoy seguro de que puedes hacerlo. Y Mirko inmediatamente entendió eso cuando Magna le advirtió que tuviera cuidado con la influencia de Hiran, algo que no tuvo que decirle dos veces. Sin embargo, la rubia no se quejó por el amistoso aviso y dijo con buenas intenciones. Lo sé. Gracias de nuevo, hermana mayor. Sí, sí. Entonces... La hermana mayor en cuestión estaba a punto de responder cuando una cabellera despeinada apareció detrás del marco de una puerta, con los ojos saltones y casi histéricos mirando boquiabiertos a Magne desesperadamente. El hombre comenzó a hablar en voz alta y frenéticamente. Magne. ¿Viste mi máscara? No la encuentro por ningún lado. Y si no la encuentro me voy a perder, porque entonces no lo sabré. Si realmente soy yo, y no quieres saber qué me pasará si eso sucede y... Magne saltó a la acción, haciendo callar al hombre casi violentamente empujando una palma abierta sobre su boca y sujetando sus dedos sobre su cabeza para mantenerlo en su lugar. Cállate, Jin. Nadie puede saber que estamos aquí. Susurró al mayor volumen posible antes de que un susurro pudiera ser clasificado como un grito bajo, y tu máscara está justo ahí, en la mesa de noche donde la dejaste, imbécil. Ella hizo una señal con un movimiento de cabeza y Jin siguió el movimiento con los ojos. Se hincharon una vez más, y tan pronto como Magne lo soltó, se lanzó hacia el mueble, derribando a un cenicero que, afortunadamente para los delincuentes en general, cayó sobre un cojín y no se hizo ánicos. Poniéndose su máscara mitad blanca y mitad negra, el villano conocido como Tuice se volvió hacia Magne. Muchísimas gracias, Magne Chan. Realmente eres como una hermana mayor, ¿lo sabías? Pero, la próxima vez que agárrame así y te arrancaré los malditos dedos de un mordisco. Ella le indicó que se calmara nuevamente y se sorprendió por la voz preocupada e incorpórea de Imiko. Magne, ¿está todo bien? De repente dejaste de hablar y luego comencé a escuchar un montón de cosas raras. Entonces se dio cuenta de que el móvil todavía estaba en su oreja. ¡Oh, mierda! Lo siento, Imiko. Tuve que evitar que un idiota descubriera nuestra tapalera, dijo mientras miraba fijamente con dagas a Twice, quien fingía no darse cuenta leyendo una revista manga y tarareando la melodía de un viejo. Anuncio de grandes almacenes. Magne resopló y, mirando el reloj digital al lado del televisor, dejó de enfadarse más con el hombre atribulado. El momento de moverse nuevamente se acercaba rápidamente, por lo que tuvo que despedirse. Oye, y Miko, probablemente debería irme de todos modos. Está bien, lo entiendo, respondió Imico, tratando de no dejar que su decepción se filtrara. Piensa en lo que hablamos y piensa realmente si quieres dejarlo todo, ¿de acuerdo? Sí, sí, lo tengo, dijo Imico mientras ponía los ojos en blanco. Magne percibió el velo de impaciencia. Oye, no puedes llamarme tu hermana mayor y luego quejarte cuando actúo como tal, comentó con humor, ganándose una suave risa de Imico. Con una sonrisa gentil y una voz amable, Magne terminó su charla. Adiós, rubia. Hasta pronto, ¿me escuchas? Eso espero, respondió Miko con seriedad, luego la línea quedó en silencio. Al mirar hacia arriba, Miko notó que el sol casi se había puesto, la oscuridad la había abrazado casi por completo. Miró la pantalla de su teléfono inteligente y luego abrió una aplicación con la que no había jugado en mucho tiempo. Fotos. Allí estaban, todas las fotografías que se había tomado junto a Izuku en el festival, algunas que tomó mientras él estaba distraído en sus citas y otras de cuando ni siquiera estaba consciente de su presencia. Sintió una punzada en el pecho y casi arrojó el dispositivo desde lo alto de los tejados con furia. Sin embargo, su sentido práctico la convenció y se contuvo. Sería difícil adquirir uno nuevo ahora y estaría condenada antes de permitirse depender aún más de Giran. Como tal, en lugar de deshacerse de él, optó por simplemente borrarlo todo. Seleccionó todas las imágenes y su dedo se mantuvo sobre el icono de la papelera, pero al igual que el cuchillo que se negaba a bajar, el dedo índice de Imico no podía acercarse más a la pantalla. Con mano temblorosa, simplemente guardó su teléfono en el bolsillo de su suéter. Colocando los codos sobre los muslos, se sostuvo la cabeza con ambas manos debajo de la barbilla, mirando la menguante luz del día. Estoy tan arruinado y... Sin que ella lo supiera, debajo de la trampilla que conducía al techo, apoyándose en una barandilla de metal al lado de la escalera, Hiran fumaba cómodamente un cigarrillo. Ya había estado allí durante mucho tiempo y logró captar la esencia de la conversación de Imiko con Magne con solo escuchar el lado rubio del intercambio. Satisfecho y consciente del hecho de que a Imiko no le gustaría saber que había estado escuchando una vez que ella finalmente bajó, se despidió discretamente. Interesante, dijo, completamente interesante. ¿Y qué hay de ella? Es un dolor de cabeza hacer de niñera de una perra ingrata como ella, refunfuñó un sameada molesto, sus branquias abriéndose y cerrándose repetidamente en rápida sucesión en una clara señal de su frustración reprimida. Fue un par de horas más tarde, en la húmeda cocina subterránea del almacén. Giran estaba completamente decidido a disfrutar de un momento de relajación, pero su músculo empleado tenía otras ideas. Le habían estado molestando por la precariedad de sus instalaciones y, tras otro intento fallido de convencerle de que les subiera el sueldo, díselo vosotros mismos a mi cliente, dijo para desestimar sus protestas, habían recurrido a quejarse de la situación de Imiko. Comportamiento antisocial. ¿Esto otra vez? Se quejó Giran, reajustándose en su taburete. Se sirvió un nuevo vaso de whisky antes de responder. Te pagan por vigilar a las personas que secuestran Sakyou y los demás, no por quejarte como un niño en un parque de diversiones que es demasiado bajo para ir a las atracciones. Pero ni siquiera estamos en un parque, señaló Samiada tontamente, lo que provocó que Giran se golpeara la cara con una mano. Desde su rincón del mostrador de la cocina, una mujer con dientes afilados, ojos rojos y largo cabello plateado se rió ante el comentario del corredor, lo que le valió una furiosa mirada del hombre con una mutación de tiburón. Samiata le hizo un gesto grosero y le dijo: Cállate, Ogama. No estás mejor, y te quejabas mucho antes. Hiran se volvió hacia Ogama y se giró en su asiento para mirarla por debajo del borde de sus gafas. La mujer dejó de reír y se encogió de hombros. Quiero decir, es muy divertido intimidar a Samiada aquí. Samiada gruñó, a lo que Ogama respondió sacando la lengua en broma. Luego continuó. Pero tiene razón, jefe. Han pasado y qué, dos semanas desde que ese pequeño imbécil vino aquí. Y no la hemos visto hacer nada. En absoluto. Ella simplemente pasa sus días enfurruñada y girando dagas a cualquiera que se acerque, como si fuera la medusa reencarnada. Es jodidamente irritante. Giran tomó un largo trago de su vaso, después de secarse los labios con una servilleta, preguntó: ¿y? ¿Por qué es eso un problema? Porque la policía está tras ella. ¿Por qué si no? Ella es una Laya, liabú, la Layabilitia, terminó Sameada con cierta dificultad. Ogama tuvo un nuevo caso de risa tonta y Giran miró a Sameada con los ojos entrecerrados, con un asombro apenas disimulado. Se bebió el resto de su vaso y corrigió al hombre. ¿Quieres decir que ella es una responsabilidad? Samiada chasqueó los dedos, una bombilla prácticamente visible, brillando detrás de sus ojos negros y brillantes. Si sí, eso es. Luego le gruñó a Ogama, que todavía se reía, cállate. Los dos comenzaron a discutir, o, más exactamente, Samiada se acercó a gritarle en la cara a Ogama, furiosa, mientras la mujer casi se doblaba de risa, sujetándose el estómago. Giran se llevó una mano a la sien y se preguntó distraídamente: "¿Qué diablos estoy haciendo con mi vida? Habiendo tenido suficiente alboroto, Giran se levantó abruptamente, su movimiento repentino fue suficiente para captar la atención de los otros villanos y poner fin a sus disputas unilaterales. Con calma sacó un cigarrillo de un paquete y lo encendió con el encendedor de su pistola. Después de dar un par de caladas largas, volvió a dirigirse a los otros dos ocupantes de la cocina. La policía no tiene idea de dónde está, así que eso está lejos de ser un problema real. Entonces, ¿por qué estáis tan molestos? Esta vez Ogama tomó la iniciativa. Porque, además de nuestro trabajo actual, tenemos que ocuparnos de las necesidades de su Alteza, sin que ella nunca muestre la más mínima gratitud. También podría amenazarme con uno de sus cuchillos cada vez que estemos en la misma habitación. La forma en que ella me mira. Sameada asintió con entusiasmo, apoyándolo. Hiran se burló. ¿Eso es todo, en serio? El rey tiburón y la propia señora Charon se sintieron heridos por un maldito adolescente. Y yo pensé que eras más duro que eso. Bueno, cuando vas a recoger la ropa de alguien, lo mínimo que puedes esperar es un gracias o lo que sea, murmuró Ogama, haciendo pucheros. Se trata del principio de la cosa. Lo que ella ha dicho, estuvo de acuerdo Sameada. ¿Qué principio? Giran respondió en represalia. Seguirían siendo villanos de rango de, en el mejor de los casos, si no fuera porque convencía a mi cliente para que les diera la oportunidad de ascender en la vida. Anteriormente no eran mejores que perros rabiosos peleando en el calles por sobras. Ogama hizo un ruido indignado. Oye, eso es un poco innecesario, ¿no crees? Dijo, ofendida y golpeando el suelo con sus pies. Sí, no es como si fuéramos huérfanos viviendo de su caridad, jefe, intervino sameada, oh. Y soy yo quien le trajo toda esa sangre porque usted me lo pidió, ¿no? Sí. No solo tengo que cuidar a una chica que nunca he visto en toda mi vida, sino que además tuve que verla atiborrarse de sangre. Eso es jodidamente asqueroso, dijo Ogama mientras hacía una mueca de disgusto. Expresión. Hiran inclinó la cabeza con incredulidad. Entrecerró los ojos una vez más. Literalmente desmembras a la gente para ganarte la vida, oh Ogama. Es decir, estabas haciendo precisamente eso para una mafia remota cuando te contraté, dijo Giran en un tono que uno usaría para desafiar el comentario de un CEO hipócrita y narcisista. Soy una profesional y los profesionales tienen estándares, respondió Ogama con indiferencia, echándose el pelo detrás del hombro. Giran se frotó el cuello rígido con una mano y luego suspiró. Bien, ambos tienen razón. Lo llevé un poco lejos y me disculpo. Samiada y Ogama intercambiaron una mirada, sonriéndose el uno al otro. El corredor continuó. Sin embargo, la situación con respecto a Toga permanece como está, así que no quiero escuchar más quejas en el futuro previsible. Ella será, más bien, es una herramienta importante que ninguno de ustedes puede meterse con. Kinshark y la señora Sharon fruncieron el ceño una vez más. Pero Giran Ogama comenzó una queja recién concebida. Jefe. Nosotros también meada. ¿Eso? gritó Giran enojado, lo que provocó que los dos cerraran la boca. Se ajustó el cuello antes de continuar con un tono de voz normal. Dicho esto, no crees ni por un segundo que soy yo siendo complaciente con su comportamiento. Puede que tenga una debilidad por toga, pero la conozco por mucho más que cualquiera de ustedes, y sé, a través de prueba y error, cómo lograr que ella cumpla. Como tal, con nuestra historia, hoy en día esto tiene que ser un proceso gradual, así que no puedo simplemente intentar forzarla. Eso es solo una invitación a abrir la garganta. La señora Sharon se cruzó de brazos, curiosa, aunque un poco escéptica. Cierto, Hiran, eres inteligente y todo eso, pero exactamente cómo piensas hacer algo de eso? Ella es tan luchadora como parece. Hiran sonrió con su característica sonrisa y se sacó el cigarrillo de los labios con la mano derecha momentáneamente para reírse. Conoces mi peculiaridad, ¿verdad? Samiada y Ogama volvieron a mirarse confundidos. Er, tiene que ver con la memoria, ¿verdad? Samiada sugirió tentativamente. El corredor levantó su mano izquierda libre con los cinco dedos extendidos. Cinco minutos. Mi peculiaridad, Mudiet, causa amnesia cuando mi mano hace contacto con la cabeza de otra persona, y los últimos cinco minutos, así como los cinco minutos futuros de los recuerdos de una persona, se vuelven confusos y confusos. Puedo provocar un corto, viví una especie de confusión mental, se podría decir. Cierto, y eso es especial porque y... Oh, Ogama cuestionó. Hiran se encogió de hombros. No lo es, al menos a primera vista. Luego volvió a sonreír. Pero lo que inicialmente no puedes vislumbrar de mi peculiaridad es cómo se adapta para influir lenta pero seguramente en la psique de una persona. Todo lo que necesitas es seguir reaplicando mi peculiaridad a un ritmo constante, además de agregar algunas, coloridas, sugerencias, en orden. Casi reescribir la mente de mi objetivo. ¡Guau! Wow exclamó Sameada, asombrado. ¿Y eso realmente funciona? Sí, claro que sí, le aseguró Hiran, así fue como comencé en la vida del corredor en primer lugar, cuando tomé el control de mi mentor. Por supuesto, él era un anciano sencillo, por lo que nadie cuestionó realmente. Cuando la demencia se lo llevó y heredé su negocio. Déjame impresionado, jefe. Y ya empezaste, ¿verdad? Por eso ese pequeño de mierda ni siquiera puede recordar nuestros nombres, dijo O'Gama. No, eso es porque ella no está interesada en ti, así que no puede molestarse en memorizar, señaló Giran casualmente. Oh, pero es pronto, ¿no es así, jefe? Apuesto a que solo estás haciendo que baje la guardia, comentó Sameada. Mal de nuevo. No le haré nada de eso. ¿Eh? Sameada y O'Gama murmuraron al unísono, completamente perdidos. Giran elaboró. Si hay algo que aprendí, es que confiar excesivamente en tu peculiaridad te deja abierto a demasiados ángulos de ataque. La diversidad de habilidades es imprescindible, así que no, amigos míos, no necesitaré ningún truco sofisticado para poner a toda en el camino. Lado de nuestra liga en crecimiento. Y, por muy competente que sea, mi peculiaridad es demasiado ineficiente y, francamente, es demasiado problemático tener que pasar por encima de la persona para tocarle la cabeza cada vez. Entonces, ¿qué? No te sigo, pronunció Ogama. ¿No es obvio? Para conseguir que una persona haga algo que quieres, no es necesario alterarle la cabeza, al contrario. Solo hay que decirle lo que más necesita oír. Las cejas fruncidas se desplegaron lentamente mientras Ogama comprendía. "Oh, entonces eliges a una chica maltratada de la calle, le das una habitación cómoda, ropa y todos los lujos que pueda desear. Entonces, ella se siente en deuda contigo y más susceptible a trabajar para ti." "A tu explicación le vendría bien algo de delicadeza y lo que describiste es solo una pequeña parte del esquema, pero sí, más o menos." Giran puso una mano en su bolsillo. Solo añadiría que sus quejas actuales con respecto a sus decisiones pasadas son de suma importancia, especialmente. Maldita sea, jefe, eso es perverso, observó Samiaga divertido, incluso si no entendió del todo la idea. ¿Crees? Hiran cuestionó. Solo estoy tratando de ayudarla a mi manera. Sería un desperdicio dejar que alguien con su potencial se desvanezca. Entonces, usar tu peculiaridad nunca estuvo en consideración. Preguntó Ogama. No, confirmó el corredor. La señora Charon sacudió la cabeza confundida. Espera, entonces, ¿por qué seguir con esa larga explicación? Giran se rió ruidosamente y se encogió de hombros. Me gusta alardear. Luego, sintiendo que se le estaba olvidando algo, giró su muñeca para echar un vistazo a su reloj. Al leer la última hora, recordó un compromiso previamente acordado. Eh, es hora de despedirme. ¿A dónde vas, jefe? Preguntó el rey tiburón. Solo una reunión amistosa con un viejo contacto, no debería tardar mucho, respondió Giran mientras se alejaba. De repente se detuvo y se volvió hacia los villanos nuevamente. No tengo que decirte que ni un solo fragmento de lo que hemos dicho aquí puede llegar a Toga, ¿verdad? Mi boca es una tumba, jefe, aseguró Sameada. Ogama, por su parte, hizo un movimiento de cremallera sobre sus labios fruncidos. Girana sintió. Bien. Nos vemos luego. Y trata de no beberte todo el whisky. Contra barra, barra. Tosinori caminaba tranquilamente, sosteniendo una bolsa de compras a su lado, siguiendo el ejemplo del oficial Sansa Tamakawa, su pequeña y adorable campana sonando en el camino. Pasaron junto a los buzones a la derecha de la entrada del complejo, cruzaron el camino de piedra que atravesaba un jardín decorado con arbustos bajos y helechos de muchas variedades, y llegaron a los ascensores. Un rápido recorrido por los cinco pisos de un edificio y un par de escalones más adelante, y estaban parados frente a una dura puerta de roble. Tosinori tragó fuerte, su garganta se secó ante la perspectiva de que en realidad estaba a punto de encontrarse nuevamente con un niño que tenía todo el derecho del mundo a amonestarlo. Mientras los dos movían en procesión, Tosinori reflexionó sobre qué diablos estaba haciendo y su inestable plan de acción. Concertar con Tsukauchi la mejor fecha para visitarlo había sido sencillo. Justificando no tanto la necesidad de ver a los ciudadanos bajo la protección del Estado. Siguiendo el consejo de Tsukauchi, envió un correo electrónico, oficialmente procedente de la agencia de Might y firmado digitalmente por el propio profesional, revelando en secreto el interés del héroe en los Midoriyas gracias a la participación del joven en el incidente del villano de lodo. Eso había sido más que suficiente para prestarle, haciéndose pasar por el ayudante de confianza del pro, cierta indulgencia por parte de las autoridades. Sin embargo, ahora, habiendo cumplido la primera parte de su objetivo, comenzó a moverse inquieto en su lugar, un manojo de nervios de principio a fin. Formas de disculparse y propuestas para enmendar las cosas le llegaron tan rápido como fueron descartadas, Tosinori se sentía impotente. Todos los que estaban cerca de él siempre decían que era terrible en casi cualquier cosa que no tuviera que ver con ser un héroe más grande que la vida luchando contra villanos. Una parte indignada de él tenía ganas de quejarse. Después de todo, recordó que debía llevar regalos cuando iba a la casa de alguien. Yajisan, señor. Estamos aquí. ¿Quiere que llame? La pregunta de Sansa sacó a Tosinori de su ensoñación inducida por los nervios. Él sonrió cortésmente y asintió. Lo siento, hay mucho en qué pensar. Pero sí, sería mejor si vieran una cara familiar primero. Sansa inclinó la cabeza en señal de acuerdo y golpeó la puerta con el puño cerrado. Instintivamente, Tosinori dio un paso atrás y quedó envuelto en la sombra. Al cabo de unos segundos, al sonido de unas zapatillas sobre el suelo de madera le siguió el giro de una llave. Una vez que la persona que estaba dentro del apartamento reconoció al policía a través de una pequeña rendija entre la puerta y el marco, se reveló y la abrió de par en par. Buenas noches, oficial. Esperaba a uno de los detectives, pero supongo que no hay nada nuevo con la investigación, dijo una mujer sonriente y ligeramente gordita, que Tosinori sabía que tenía que ser incomidorilla, la madre de Izuku. Llevaba una falda azul marino que le llegaba hasta las rodillas, un lindo cardigan rosa sobre una camisa gris y pantuflas de color azul claro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Tosinori fue su hermoso y brillante cabello verde alga, peinado de una manera que le recordaba el peinado de nana. Eso, y sus cautivadores y gentiles ojos verdes. Tosinori estaba tan paralizado por sus ricas expresiones que ni siquiera registró que su corazón daba un vuelco. Perdido en sus pensamientos nuevamente, esta vez fue devuelto por el brillo de los ojos amarillos de un gato, Sansa mirándolo fijamente mientras él hablaba a la fuerza un poco más alto de lo habitual. De todos modos, lamento molestar, pero tienes una visita, casi si se oye el policía. Oh dijo Inko sorprendido, finalmente mirando en dirección a Tosinori. Salió hacia la luz que venía del interior del apartamento, tratando de lucir lo más elegante y profesional posible. Sonriendo brillantemente, colocó la bolsa de recuerdos en el suelo y sacó una tarjeta de presentación de un bolsillo interno de su chaqueta, presentándosela con ambas manos, con las letras hacia ella. Mi nombre es Tosinori Yagi y es un placer conocerte, Inko Midoriya-san. Ella estaba admirando sus brillantes ojos azul cielo y su salvaje, pero obviamente bien cuidado, cabello rubio brillante, y una parte de su cerebro encontró sus rasgos afilados extrañamente encantadores. Su voz era potente, pero suave y aterciopelada, y vestía a la moda. Entonces, por un par de segundos, Inco olvidó cómo respirar, solo recuperó sus sentidos cuando Tosinori le levantó una ceja, preocupado por su demora en tomar la tarjeta. Ella lo aceptó tímidamente, un poco temerosa de haber dado la impresión de distanciamiento. Eso cambió una vez que leyó su contenido. ¿Trabajas para la agencia de Olmig? exclamó ella con los ojos muy abiertos. Sí, de hecho lo sé. Olmig es una persona terriblemente ocupada, como estoy seguro de que sabes, así que tengo el honor de manejar diligentemente su esfera privada. Vaya, ni siquiera se me ocurrió la posibilidad de que Olmig tuviera una vida personal, señaló Inko, totalmente desconcertado. La mayoría de la gente no lo hace, confirmó Tosinori mientras se reía entre dientes, incluso si internamente frunció el ceño ante ese comentario sincero, lo cual no fue en lo más mínimo sorprendente, si fuera honesto consigo mismo. Afortunadamente, Inko se rió ante su intento de hacer una broma, y el sonido divino de su risa suavizó la poca amargura que albergaba actualmente. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti, yajisan san Y si puedo, ¿por qué hay un representante oficial del héroe número uno en la puerta de mi apartamento? Eres muy educado, mi gorilla-san. Bueno. Por favor, comenzó, haciendo un gesto con la palma abierta para interrumpirlo cuidadosamente, aquí solo está mi gorillas, así que será extraño si sigues llamándome por mi apellido. Solo Inko está bien. Los ojos azules se abrieron y la expresión de Tosinori parecía horrorizada. ¿Estás seguro de que está bien? Ella asintió, sonriendo. Sintiéndose envalentonado, Tosinori le devolvió el favor. Bueno, en ese caso, puedes referirte a mí simplemente como Tosinori, no se requieren honoríficos. Los dos se inclinaron respetuosamente el uno al otro, para luego darse la mano, sonriendo todo el tiempo. Se tomaron de la mano durante demasiado tiempo y, cuando el momento los alcanzó, se retiraron rápidamente. Tosinori comenzó a revolver su cabello, riendo entre dientes, e Inko escondió su boca sonriente detrás de sus manos, ambos sonrojados profusamente. Al ver esa escena conmovedora, pero que le provocaba un poco de vergüenza, desarrollarse frente a él, Sansa distraídamente se sintió como una tercera rueda, y sintió la necesidad de alejarse. A pesar de eso, sabía que tenía que quedarse hasta que Inko considerara que su presencia ya no era necesaria. Incluso entonces, tosió bruscamente sobre su puño enguantado, el ruido hizo que los otros dos adultos saltaran en el lugar, reconociéndole su presencia y cierta sensación de vergüenza. Oh, estabas a punto de decir algo, Tosinori. Inko tartamudeó. C bien, tartamudeó Tosinori. Er, ¿dónde estaba? Oh, por supuesto. Entonces, Inko, esto puede sorprenderte, pero soy yo quien ha estado dando clases particulares al joven Midoriya durante todo este tiempo. Tiempo. Las cejas de Inko se fruncieron. Espera, ¿qué? Mizuk está entrenando bajo la guía de Olmig. ¿Es esto algún tipo de broma? Puedo asegurar que no es nada de eso. Ella cruzó los brazos debajo del pecho, mostrando su lado sospechoso y sobreprotector. Entonces, ¿por qué mi hijo no me ha contado todo sobre esto? Es un gran fan de All Might y me resulta difícil creer que no se entusiasmaría con alguien de esa agencia que quisiera ayudarlo. "Un, eso sería mi culpa", respondió Tosinori, actuando tímidamente, "le pedí que lo mantuviera en secreto para protegerlo. No quería que los medios lo molestaran." Ya sabes cómo son las cosas. Pensándolo bien, Inko tuvo que admitir el punto. Ella descruzó los brazos. Correcto. Si se supiera que Olmig estaba supervisando el entrenamiento de un adolescente, los periodistas se abalanzarían sobre ello. Estoy agradecido por su comprensión. Inko todavía no estaba completamente convencida. ¿Pero por qué Olmig, precisamente, está hablando con mi hijo? ¿Conoce la peculiaridad de Izuku? Se sintió absolutamente terrible al decir eso, como si acabara de arrojar a su propio hijo debajo del autobús, pero tenía que asegurarse. Su Izuku había soportado suficiente sufrimiento desde una edad temprana como para toda la vida. Toshinori le sonrió con complicidad, captando su sentido maternal de preservación. ¡G! no te preocupes, él lo sabe y no le importa en lo más mínimo. La razón por la que fue tras el joven Midorilla es en realidad bastante simple. Me dijo esto en secreto, pero supongo que no hay problema en que lo comparta contigo. Se inspiró en el intento de Midoriya Kun de rescatar al joven Bakugou y a esa otra chica, allá por Mayo. Una serie de recuerdos vinieron a Inko, de repente. Ella viendo las noticias y casi sufriendo un infarto al ver a su hijo en peligro, seguido de él entrando al apartamento como si nada hubiera pasado, y ella prácticamente derribándolo al suelo. Desesperado. Se rascó los ojos llorosos con un dedo. Ahora lo recuerdo, entonces, Olmig decidió ser tutor de mi hijo. Sí, correcto. Tosinori luego decidió agregar una pequeña mentira piadosa, aunque solo fuera para hacer su tapalera más creíble. Y me encargó que me hiciera cargo de ella cuando su apretada agenda no permitiera su presencia. Está bien. Pero eso todavía no explica por qué estás aquí, señaló, mirándolo de reojo. Er, farfulló, sintiéndose pequeño bajo un escrutinio tan aterrador. Pero se había estado preparando mentalmente para esto y para lo que vendría, y levantó la cabeza en consecuencia, mirando directamente a los ojos de Inko. Nosotros, como Midoriya Kuni y yo, tuvimos un poco de pelea. Los acontecimientos recientes hicieron que la continuación de nuestro plan de entrenamiento fuera difícil, si no directamente imposible. Vine aquí por mi propia voluntad para compensar a él. Inko comprendió la implicación de inmediato. Miró a Sansa como si buscara permiso para decir lo que tenía en mente. Sansa entendió de un vistazo. Él sonrió y asintió. Se aclaró la garganta y luego susurró: "Conoces todo el asunto con Imiko Toga". Tosinori hizo una mueca y su sonrisa perdió parte de su brillo. "Sí. En realidad fui yo quien descubrió por primera vez que el joven Midorilla se estaba reuniendo en secreto con ella." "Y griega. Soy responsable de alertar a la policía de este hecho." Antes de que Inko pudiera responder a esa revelación, Izuku entró emocionado al pasillo, saliendo de su habitación después de terminar de ordenarla. Hola mamá, ya terminé. Redujo la velocidad, su cerebro luchando por distinguir lo que había frente a él. Escuché voces. ¿Con quién estás, hablando? Sus ojos verdes se abrieron y luego entrecerraron los ojos, el chico frunció el ceño profundamente en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué está él aquí? Preguntó Izuku o mejor dicho, exigió. Inko fue tomada por sorpresa por la animosidad proveniente de su hijo, desde su postura combativa hasta su expresión que irradiaba resentimiento. Izuku, ¿por qué estás? ¿Por qué viniste aquí? Izuku gruñó, pasando por encima de su madre, concentrándose completamente en Toshinori. Toshinori, a pesar de lo ansioso que estaba, no vendría hasta aquí para acobardarse en el último momento. Respondió a la mirada de Izuku con una propia, pero tratando de transmitir arrepentimiento por encima de todo. Porque te culpas por algo de lo que soy responsable, y no dejaré que eso permanezca, incluso si finalmente decides sacarme de tu vida. La primera reacción de Izuku fue burlarse, pero en lugar de eso, corrió de regreso a su habitación y cerró la puerta de golpe. Toshinori suspiró y se cubrió el rostro con una mano. ¿Qué le hiciste exactamente? Nunca había mi hijo tan enojado con nadie declaró Inko, echando humo por la nariz. Tosinori levantó las manos a la defensiva frente a él. Como dije, le conté a la policía sobre él y el joven Toga. Ese fue el alcance de mi participación. Y antes de que me acuses a mí o a Olmig de negligencia, la policía solicitó personalmente que Olmig no interfiriera, dado su apego personal a mi gorilla Kun. ¿Eso es todo? No. Tosinori bajó la barbilla, el estrés de las últimas semanas se apoderó de él como una manta pesada hecha de piedras. Mi gorilla Kun se culpa a sí mismo por la fuga de Toga-san, cuando para todos los efectos, si hubiera hablado con él sobre ella antes de hablar con la policía, tú y tu hijo no estarían en una situación tan delicada. Las manos de Inko temblaban y abruptamente se levantaron, agarrando a Tosinori por el cuello con brusquedad, sorprendiéndolo a él y a Sansa. Temiendo que todo fuera en vano y que estuvieran a punto de ser expulsados, Tosinori esperó pacientemente la sentencia de Inko. Pero, una vez que levantó la vista para mirarlo, estaba conteniendo las lágrimas, aparentemente más herida que furiosa. Mi hijo, habló con voz temblorosa, desde que tengo uso de razón, siempre se ha encargado de involucrarse en los problemas de todos, por muy ilógico que parezca. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace un héroe. Eso es lo que aprendió al seguir a Olmig y a todos los demás profesionales durante todos estos años. Una de las manos de Toshinori inconscientemente se posó sobre uno de los hombros de Inko, apretando ligeramente para consolarla. Tenía una sonrisa torcida. Sí, eso suena como Olmig. Ella sonrió por un instante, pero luego su rostro se volvió resuelto. Toshinori, honestamente asumes la responsabilidad de lo que pasó con Mi Izuku y Toga. Esto no es simplemente un truco por parte de Olmig para verse mejor, ¿verdad? No, te juro, en mi nombre, como héroe, er, como representante oficial de Olmig, se corrigió rápidamente, que solo busco lo mejor para mi Dorilla Kun. Es un hombre fuerte y amable. Niño, y merece todo el apoyo del mundo. Entonces, por favor, ayuda a mi hijo. Estoy desesperado y acepto toda la ayuda que pueda conseguir. Su agarre se hizo más fuerte antes de soltarse. Ella encontró la capacidad de suavizar las arrugas que había causado, a pesar de la ligera vergüenza que sentía. Le hizo una señal con la cabeza al oficial Sansa, quien correctamente lo interpretó como su permiso para irse. Buenas noches a ambos y a mi gorilla Kun. Estaré listo si me necesitan. Hizo una reverencia y llamó al ascensor para volver a bajar. Definitivamente no me pagan lo suficiente, pensó Sansa, enojada por haber sido obligada a presenciar un episodio de un melodrama, pero aliviada por escapar. Por favor, entra, Tosinori. Inko hizo ademán de recoger la bolsa de compras de donde Tosinori la había dejado en el suelo del pasillo. Déjame ayudarte con tu bolso. Pero Tosinori fue más rápido y se lo llevó. Por supuesto que no, Inko. No podría molestarte con esto. Ella lo miró de reojo, pero con una inclinación de cabeza le hizo una seña para que entrara. Mientras cerraba la puerta, Tosinori recordó por qué llevaba una bolsa en primer lugar. ¡Oh! ¿Dónde están mis modales? Fue a buscar un par de agujas de coser y muchos trozos de tela en una variedad de colores y se lo ofreció todo a Inko. ¿Qué es todo esto? preguntó asombrada. Un, mi gorilla kun mencionó una vez que te gustaba coser, así que como estaba planeando traer algo como regalo, bueno, espero que te guste. ¿Te gusta? Me encanta. Qué regalo tan atento. Tímidamente se revolvió el pelo una vez más, sonriendo. Entonces, la realidad se impuso. Él gimió. Inko, ¿está realmente bien si hablo con mi gorilla kun? No quiero empeorar la situación. Dejó de admirar la calidad y la belleza de la tela para mirar con nostalgia la puerta de Izuku. Luego, mirando a Tosinori y no encontrando nada más que el honesto deseo de salvar un vínculo dañado, dijo... Está bien. Mi hijo suele ser mucho más indulgente, pero enamorarse por primera vez y luego que me lo quiten tan violentamente debe ha sido demasiado para su inexperto corazón. Estoy seguro de que, con el tiempo, él vendrá a perdonarte a ti a Might. Inko, comenzó Tosinori, aprovechando la oportunidad para preguntar algo que había estado en su mente desde que descubrió la verdad sobre Imiko, ¿no te molesta que mi Kun se enamorara de un sospechoso de asesinato? Ella reflexionó sobre esa cuestión cuidadosa y detenidamente durante algún tiempo. Seré honesto, lo es. Mucho. Quiero decir, cualquier madre te diría que espera que sus hijos entablen relaciones con personas bien adaptadas, y Sashi apareció en su mente por un instante. Pero el mundo nunca es tan simple. Por supuesto, Togasan está en un extremo del espectro llamado individuos con problemas. Su ceño cambió en una forma de parpadear y te lo pierdes, reemplazado por una sonrisa afectuosa. Sea como sea, confío en mi hijo. Todavía está creciendo, y el mundo todavía tiene que arrancarle toda la inocencia, pero es un buen juez de carácter. Me tomará un poco de adaptación, pero si él realmente cree que ella puede ser salvada, no puedo evitar apoyarlo. Tosinori sintió que su propia mente comenzaba a aclararse ante esa respuesta minuciosa, pero completamente razonable y bien pensada. De alguna manera, sabía que Inko respondería así incluso antes de comenzar su respuesta. -G, no hay duda de que ella es su madre, pensó divertido. -Pero quién sabe. Tal vez sea yo compensando por no haber sido la madre solidaria que mi hijo merecía, concluyó con tristeza, sorprendiendo a Tosinori. Él no pudo formular ninguna respuesta, y ella no se lo esperaba, así que se despidió. Estaré en la cocina, terminando la cena. Tómate todo el tiempo que necesites, Tosinori. Izuku escuchará lo que tengas que decir. No tengo dudas. Entró momentáneamente a una habitación a la izquierda, que Tosinori asumió que era su dormitorio, y reapareció poco después sin sostener nada, dirigiéndose a la cocina y la sala de estar unidas. Se armó de valor, inhalando y exhalando lentamente. Quitándose los zapatos y dejándolos cuidadosamente al lado de los demás, caminó hacia la puerta marcada Izuku. Su mano gravitó sobre el mango, inmóvil. Mordiéndose el interior de la mejilla para controlar sus nervios, giró la manija y abrió la puerta. Su visión fue asaltada por los muchos colores de los carteles y otra parafernalia relacionada con los héroes. A pesar del ataque a sus retinas, se sintió feliz y halagado al ver que aparentemente Izuku no le había quitado nada perteneciente a Olmi ya fuera porque sería demasiado problema o porque Izuku todavía lo admiraba, no importaba. Eso contaba como una victoria en su libro. El propio adolescente estaba sentado sobre las sábanas de su cama, abrazando fuertemente sus rodillas. Al ver a Toshinori, se giró sobre el colchón, dejándole la espalda. Toshinori suspiró, especialmente al ver las vendas sobre las manos de Izuku, lo que solo podía significar que el chico estaba haciendo ejercicio sin preocuparse por sí mismo, pero siguió adelante. Cerrando delicadamente la puerta detrás de él, dio un paso ligero y se sentó en la silla con ruedas junto al escritorio. Con la bolsa de compras en el suelo, Toshinori quería hablar, pero nada le sonaba apropiado, por lo que su boca se abrió y cerró varias veces, en rápida sucesión. Frustrado, recurrió a escanear la habitación, como si buscara una abertura para romper el hielo. Aunque me siento como si estuviera atrapado bajo la Antártida. Sus ojos siguieron una línea, desde el tapete de Olmigd en el piso, hasta los carteles en las paredes y el techo de él, Yoro y Musa y otros, hasta las figuras de acción en los muchos estantes y la fila de cuadernos apilados en el escritorio. Fue entonces cuando un retrato llamó su atención. Un Izuku niño, vestido con un mando de Olmigd, y una Inko más joven. Ella es tan hermosa ahora como entonces, pensó distraídamente, el idiota torpe ni siquiera registró las implicaciones de tales reflexiones. Al mirar esa imagen, se le ocurrió de nuevo que el peinado preferido de Inko se parecía al de Nana. Se le salieron los ojos de las órbitas. Espera, eso es todo. Espió la posición de Izuku, pero el chico se mantuvo firme en ignorar su presencia. A pesar de eso, y pensando que, al no usar audífonos, Izuku no tendría ningún problema para escucharlo, comenzó Toshinori. ¿Alguna vez que hablé de mi maestro? ¿Qué estoy diciendo? Por supuesto que no. Ni siquiera te dije mi verdadero nombre, esto sin Oriyaji, por cierto. No hubo reacción aparente por parte de Izuku, por lo que continuó. Mi maestra, Nana Shimura, fue la séptima portadora de One For All, una gran héroe. No, no es eso, ella no era solo una héroe, sino también una gran maestra. Mujer, amiga. Ella me enseñó todo lo que sabía sobre cómo luchar y proteger a los demás y cómo usar One For All. Si no fuera por ella, no estaría aquí hoy. Olmig nunca habría nacido. Eso obtuvo una respuesta de Izuku. Su curiosidad y sentido de asombro sustituyeron temporalmente su antipatía por Tosinori, haciendo que el niño se encontrara cara a cara con su antiguo tutor. Después de haber aprendido la verdad sobre la peculiaridad de Olmig, Izuku no podía dejar pasar la oportunidad de saber más sobre un poder tan especial y sobrenatural. Tosinori sonrió agradecido, pero no se dirigió a Izuku directamente para no asustarlo. Continuó su relato. Nos conocimos por casualidad durante una de sus patrullas, cuando yo era solo un estudiante de secundaria. De alguna manera la convencí de entrenar a un niño peculiar que tuvo la audacia de alimentar la ilusión de que algún día se convertiría en el símbolo de la paz. Izuku hizo una mueca, sin entender a qué se refería Toshinori, pero cuando lo golpeó, lo golpeó con fuerza. Casi saltó hacia atrás en estado de shock, con los ojos muy abiertos como platos. El niño gritó antes de que pudiera contenerse. Solía ser un don nadie. Tosinori lo hizo callar desesperadamente, casi gritándole: Silencio. No tienes que anunciar eso a todo el edificio. Poniéndose una mano sobre la boca, Izuku se calmó. Lo siento, fue un accidente, frunció el ceño. ¿Por qué nunca me dijiste eso? porque nunca preguntaste, aunque reflexionar sobre ello con una perspectiva nueva, esa no es una buena excusa en sí misma. Suspiró, frotándose el cuello. Supongo que me estaba protegiendo. No tengo muchos recuerdos felices de mi infancia. En aquel entonces, el conflicto entre los sin peculiaridades y los con peculiaridades todavía estaba fresco en la mente de la mayoría de las personas, y la sociedad se estaba recuperando lentamente, devastada por el crimen y corrupción. Demonios, mirando tus experiencias, diría que este pasado sombrío de alguna manera sigue vivo hasta el día de hoy. Wow, nunca pensé en eso, murmuró Izuku, en shock porque ni siquiera una vez consideró la posibilidad de que Olmig tuviera una vida temprana difícil. Lo cual era ingenuo, dado que sabía que el PRO ha estado activo durante más de 40 años. Al examinar a Toshinori, Izuku vio un brillo nostálgico y lleno de dolor en sus ojos hundidos. Estimulado por la historia de Nana Shimura, Izuku preguntó: ¿Qué pasó con tu maestro? Ella tuvo una muerte dolorosa, declaró Toshinori con total naturalidad. Ella se sacrificó para dejarme vivir y cultivar el poder de uno para todos. Ella no permitió ni ayuda ni la de nadie más. Yo tenía verla morir impotente mientras me llevaban a la fuerza. Las lágrimas cayeron en cascada por el rostro de Toshinori mientras sus ojos llenos de lágrimas no lograban contenerlas de manera efectiva. Izuku sintió que se le hacía agua, pero negó con la cabeza. Sintiendo la caja de pañuelos tocando su pierna, se la ofreció a Toshinori, quien gustosamente tomó un bulto para secarse y limpiarse la nariz. Izuku esperó unos minutos a que Toshinori se recuperara antes de continuar con su interrogatorio. ¿Quién la mató? Un ceño fruncido donde antes había habido un ceño fruncido. La ira abyecta sobrescribe la tristeza, las manos se cierran en puños y los nudillos se blanquean. El peor villano que este mundo haya visto jamás, y dudo incluso en llamarlo persona, dada su crueldad y ansia de poder. Es el mismo villano que me dejó en este lamentable estado. La mandíbula de Izuku estaba abierta y al chico le resultaba difícil procesar eso. Ya estaba haciendo matemáticas en el fondo de su mente. Pero ¿cómo es eso posible? Si ella era tan poderoso hace 30 años, ¿cuántos años tenía cuando ustedes dos pelearon? A menos que también fuera un adolescente. Tosinori se rió a pesar de sí mismo, Izuku logró apaciguarlo sin siquiera tener la intención de hacerlo. No, él ya era viejo entonces, pero, para ser honesto, no tengo idea de cómo vivió durante tanto tiempo. En cualquier caso, no quiero hablar de él, joven Midorilla. Se ha ido, y no hay necesidad. Para desenterrar un mal de esa magnitud. Izuku estaba a punto de disculparse, pero Tosinori lo vio venir y habló ante él. Cuando llegue el momento, una vez que seas mayor, te impartiré todo lo que necesitas saber. Está bien, no lo estaba, pero Izuku lo soltó. Aún así, tenía muchas preguntas. Lo siento, Olmig, pero ¿por qué hablarme de Shimura-san? Porque quería mostrarte que sé exactamente por lo que estás pasando. Había estado tan absorto en la historia de Toshinori que, al recordar la razón por la cual el héroe había venido a su casa, Izuku tuvo el instinto de reprenderlo y pedir que lo dejaran en paz. Sin embargo, Toshinori ya le había abierto su corazón, por lo que Izuku pensó que lo más educado era seguir escuchando. ¿Cómo es eso? preguntó, realmente intrigado. Después de la muerte de mi amo, sentí ganas de tirarme a una zanja para morir. Me odié por no haber ido tras ella para intentar al menos salvarle la vida. Puse toda la culpa de su muerte sobre mis hombros, por ser demasiado débil. Y demasiado cobarde por no haber hecho nada para impedirlo. ¿La amabas? Preguntó Izuku, automáticamente cuando el pensamiento perdido se le ocurrió. Toshinori se rió y suspiró al mismo tiempo, un extraño ruido parecido a un animal salió de su garganta. Sí, la amaba. De hecho, todavía lo hago. Aunque no es un amor romántico. La amaba como el mar ama la playa, o la luna ama las estrellas. Izuku no esperaba que Olmig comenzara a devolverse poético, y no podía entender en qué se diferenciaban esas descripciones del romance. Sin embargo, el profesional no había terminado. La amaba como amiga y como compañera. Con mucho gusto habría dado mi vida para preservarla de ella, pero ahora entiendo que ella nunca me habría perdonado si lo hubiera hecho. Ella no habría sonreído, todos los dedos índices de Mig se levantaron para tirar de las comisuras de su boca, forzando una amplia sonrisa a florecer en su rostro. Eso es extraño, comentó Izuku, sin seguirlo. A pesar de la tristeza, Toshinori comenzó a reír, encontrando extrañamente divertida la mirada que Izuku le había estado dando, e Izuku se alineó, sonriendo también. Secándose una lágrima, esta vez de risa, Olmik miró hacia un lado para encontrar el inconfundible lomo quemado de Hero Analysis for the Future. No. 13, el cuaderno que marcó el punto crucial de su relación con Izuku y un error de juicio más terrible. Entonces, como estaba diciendo, dijo Toshinori, retomando su línea de pensamiento anterior, después de la muerte de mi maestro, sentí como si estuviera caminando penosamente por un río fangoso. Fangoso, porque todo mi dolor y arrepentimiento pesaban sobre mí. Cada vez más pesado, como si fuera tierra mojada pegándose constantemente a mi ropa y a mi cuerpo, un río, porque la vida iba pasando conmigo atrapado en el medio, luchaba por moverme al mismo tiempo que deseaba alejarme. Pero derrapar no era una opción, ya que el barro no me lo permitía, ¿eso tiene sentido para ti? Izuku, con una mano debajo de la barbilla, estaba pensativo, analizando la analogía de Toshinori coincidía muy estrechamente con sus propias emociones con respecto a su fracaso. En cierto modo lo hace, dijo, en mi caso, a veces sueño que estoy en un laberinto, corriendo detrás de Imiko, siguiéndola a través de esquinas cerradas, pero siempre termino perdido, equivocándome por un pelo, tengo ganas de rendirme, pero me obligo a seguir adelante. Mientras tanto, mi promesa se repite en el fondo, mientras sus gritos se hacen más fuertes y griega. Me desespero más. Eso es exactamente, joven Midorilla. La desesperación de haberle fallado a alguien querido. ¿Cómo escapaste? Afortunadamente, tuve a alguien que nunca me permitió dejar morir a Nana Sensei y en vano. Él me mostró el camino a seguir. Tosinori hizo una leve mueca de dolor, a veces con fuerza, debo agregar. Suspiró una vez más y su voz se llenó de temor mientras enunciaba sus siguientes palabras. Como había aprendido por experiencia, apretó las nalgas y lo vio todo. Eso es lo que quiero ser para ti en estos tiempos difíciles, mi gorilla-kun. Ser tu puerto seguro para que puedas capear cualquier tormenta, sin importar cuán feroz sea. Ese es uno de mis deberes como mentor, uno que no hice. Vivir con arreglo a Izuku frunció el ceño a pesar de que una parte de él se alegraba por eso, y su corazón se aceleró en respuesta. Todavía estoy herido por lo que hiciste, dijo, sin contenerse. Toshinori se rascó la parte superior de la cabeza, más como un tic nervioso que otra cosa. Lo sé. Violaste mi confianza y lo hiciste a mis espaldas cuando deberías haber sido abierto conmigo. Quería responder y decir que un adolescente no sabe nada sobre nada para afirmar tal cosa, y que Izuku nunca debería haber guardado un secreto en primer lugar. Sí, Toshinori, dile al niño que se equivoca al ocultar cosas, gran hipócrita al final no se quejó. Estaba justificadamente preocupado por su protegido, pero trató de abordar esa preocupación de una manera injustificable, violando el sagrado instituto de la privacidad. Él simplemente se disculpó. Lo sé, y lo siento mucho, de verdad. Fue un error de mi parte abrir tu mochila y leer tus notas sin permiso. Izuku se reclinó, honestamente impresionado por la humildad de Olmig. Pero la confianza, una vez destrozada, no se recupera fácilmente. Supongo que esto significa que quieres que te perdone, dijo sarcásticamente, mordiéndose la lengua. Las cejas de Tosinori se alzaron con aprensión, luego fruncieron el ceño. Se levantó y se inclinó en ángulo recto en dirección a Izuku. Sí, quiero que me perdones, pero no te exigiré tal cosa. Eso es algo que debes hacer por ti mismo y por tu propio bien, no por el mío. Levantó la barbilla y miró los ojos asombrados de Izuku. Mientras tanto, prosiguió, quiero seguir siendo tu maestro, al menos. Si me lo permites, claro. No lo sé, dijo Izuku, girando la cabeza y agarrando sus manos. Al examinar esas vendas una vez más, Toshinori entró en acción. Extendió una mano. Déjame verlos. ¿Qué? cuestionó Izuku, confundido. Tus manos. Déjame verlas. Como un niño que sabe que lo hizo mal, Izuku escondió sus manos detrás de su espalda y sacudió la cabeza. Nen no. No tiene sentido. Tosinori le sonrió gentilmente a Izuku. Mi Gorilla Kun, no te regañaré ni nada. Solo quiero ayudar. Déjame verlos, insistió. Izuku vacilante acercó sus manos, deteniéndose una vez para evaluar la expresión de Olmigat. Al no encontrar ningún cambio, se los presentó al proero, suspendido en el aire. Con cuidado y paciencia, Tosinori comenzó a deshacer las envolturas. Izuku gemía de dolor y sus manos se movían de vez en cuando, cada vez que Tosinori presionaba o tiraba demasiado fuerte de sus dedos. Una vez que terminó, la gasa estaba ligeramente manchada de rojo en los bordes que habían estado en contacto directo con la piel de Izuku. Las manos de Izuku, principalmente en las articulaciones, parecían carne cruda, rojas y húmedas, y Toshinori se dio cuenta de que Izuku se estaba mordiendo el labio inferior para no gemir en voz alta. Toshinori exhaló, completamente triste. ¿Tu madre sabe sobre esto? Izuku, con los ojos húmedos, sacudió la cabeza. Sinori entonces tuvo la idea de apretar los músculos de los brazos y piernas de Izuku. El niño gimió ruidosamente como si lo hubieran pinchado con el filo de un cuchillo. Esa era evidencia suficiente de exceso de trabajo. "Mi Gorilla-kun, terminarás muerto de agotamiento si persistes así. Eso o quedarás herido permanentemente y puedes estar seguro de que tu sueño de ser un héroe estará para siempre fuera de tu alcance si no lo logras." Llega a eso. Pensó en replicar, desafiar esa noción, pero la respuesta de Izuku murió antes de que pudiera, como si su propio cuerpo reconociera como cierto lo que dijo Olmig, desafiando las propias convicciones de Izuku. Desvió la mirada, lejos de miradas indiscretas. Está bien, decidió Toshinori, con voz firme: ya que no has seguido mi plan, tendremos que reajustarlo. Por ahora, te haré descansar durante una semana, como mínimo. Ese debería ser tiempo suficiente para que tus músculos se recuperen, aunque tus manos tendrán que estar un poco más tranquilas, así que nos centraremos en tus piernas, determinó. Izuku giró su cuello hacia atrás, mirando a Olmig. Oye. Nunca acepté que volvieras a ser mi maestra. Protestó. Toshinori sonrió tortuosamente, teniendo una carta de triunfo para derribar el desafío de Izuku. ¿Quieres que llame a tu madre aquí, entonces? Estoy seguro de que estará encantada de saber lo mal que se ha estado cuidando su hijo. Izuku se puso de pie, siendo unos buenos 30 centímetros más alto que Olmig por la fortuna de estar encima de su cama. No te atreverías. Se rió, contento de obtener una respuesta tan fuerte del niño que se sentía atrapado en un laberinto claustrofóbico. La astucia dio paso a la comprensión, la sonrisa de Tosinori se volvió tierna. Por supuesto que no me atreveré. Aunque siento que debería intervenir directamente con ella, soy poco mejor que un extraño en esta casa. Pero lo que quiero decir, mi Gorilla Kun, es que no te estoy pidiendo que lo hagas. Descansa por mí. Lo hago por ti, pero principalmente lo hago por tu madre. Ella te ama incondicionalmente. Tener a Inko criada sirvió perfectamente para sofocar el fuego furioso de Izuku. Se sentó en su cama, haciendo pucheros. Bien, me tomaré un descanso. Toshinori le sonrió a Izuku. Excelente. Ahora deberíamos renovar esos curativos. Confío en que tengas un botiquín de primeros auxilios en el baño, ¿no es así? No. Toshinori había comenzado a caminar hacia la puerta del dormitorio para abrirla, pero el grito de Izuku lo detuvo en el lugar. Mirando hacia atrás con curiosidad, Izuku explicó, sonrojándose. Hice un kit de repuesto para dejarlo debajo de mi cama, para que mi mamá no descubriera la verdadera razón por la que uso vendas todo el tiempo. Toshinori levantó una ceja e Izuku se sonrojó aún más de vergüenza. Le dije que me ayuda con el agarre. Con desaprobación, Toshinori se llevó una mano a la cara, reprimiendo un gemido. A pesar de eso, tenía asuntos serios que atender. Agachándose, detectó el amarillo brillante, el azul y el rojo del cuadro médico, no se le escapaba el significado detrás de esos colores, y extendió la mano. Durante los siguientes diez minutos, ayudó a Izuku a esparcir ungüento por todas sus manos y muñecas, luego las envolvió agradable y firmemente con una gasa fresca. Mientras trabajaba en envolver los dedos de Izuku, Toshinori hizo una pregunta que constantemente había estado tirando de su cerebro: Mi gorilla Kun. Puedo entender tu fascinación cuando tus nuevos sentimientos de cariño se apoderaron de ti. Dicho esto, ¿por qué estás tan decidido a ayudar al joven Toga? Cuando la miré a los ojos, vi a esa pequeña niña que fue abusada suplicando ayuda, por eso necesito encontrarla de nuevo, fue la respuesta sencilla, rápida y sentida de Izuku. Ella tenía tu vida en sus manos y nunca lo registró. Solo se te ocurre cómo salvarla, pensó Tosinori, sinceramente asombrado. Al parecer, no había un final a la vista para el altruismo de Izuku. Él se rió alegremente. ¡Eh, joven Midorilla, realmente eres otra cosa! Cumplido su trabajo como enfermero improvisado, Toshinori almacenó medicamentos y aparatos dentro de la colorida caja, deslizándola nuevamente debajo de la cama. Aplaudiendo, recordó que aún tenía que darle a Izuku su recuerdo. No muy diferente a la grúa mecánica de una máquina recreativa, Toshinori metió su brazo dentro de la gran bolsa de plástico y su mano salió sosteniendo una caja de juguetes. Esto es para ti, mi gorilla Kun, como forma de disculparme. Izuku, que había estado ocupado inspeccionando sus vendajes, casi ataca a Olmig una vez que el rabillo de su visión detectó mercancía de héroe. Esta es una figura de acción de Olmig de la edad de plata de edición limitada y ultra rara. Solo se fabricaron 50 y pueden subastarse por millones de yenes. Izuku gritó de júbilo, completamente fuera de sí y apenas capaz de contener su emoción. ¿Se venden por tanto? murmuró Tosinori, completamente fuera de su elemento. ¿Tengo un montón de juguetes similares abarrotando mi oficina? Esto es para mí. ¿En serio? Izuku deliró, agarrando la caja con todas sus fuerzas. Sí, por supuesto, respondió Tosinori, sonriendo. De repente, Izuku entrecerró los ojos y lo miró con recelo. "¿Un, pasa algo, mi Gorilla Kun? ¿No estás tratando de sobornarme, verdad?" Tosinori estaba fuera de sí ante la acusación. "¿Qué y qué? Por supuesto que no. Lo dije en serio cuando dije que lamento lo que hice mal y que quiero compensarte." Izuku sostuvo su mirada por un poco más de tiempo, Tosinori se retorcía de inquietud. "Está bien, te creo." Pero eso no significa que te acepto como mi maestro. Toshinori dejó escapar el aliento que había estado conteniendo y se llevó una mano al pecho para calmar su corazón acelerado. Este niño será mi muerte. Reflexionando sobre todo lo que habían hablado mientras se comía con los ojos su nuevo objeto de colección, Izuku notó que Olmig no se había dirigido a otra persona. Olmig, comenzó Izuku, siendo detenido por la mano levantada del héroe. Como había hecho con Inko, el héroe supuso que era mejor si se llamaba Izuku por su nombre de pila. Eso serviría para solidificar que estaba totalmente comprometido a acercarse al adolescente. Llámame Toshinori. Por su parte, a Izuku realmente no le importaba cumplir con la solicitud. Y Miko había erosionado su exceso de cortesía. Está bien, Toshinori. ¿Sí? Mencionaste que te llevaron a la fuerza cuando Shimura Sandio su vida, ¿quién lo hizo? Él también era amigo de mi maestra y me entrenó junto a ella. Sé que se sintió tan culpable como yo por dejarla atrás. Hoy en día es un héroe retirado. ¿Oh, eso significa que puedo conocerlo? Toshinori sintió que el pánico surgía dentro de su pecho ante el recordatorio de haber sido golpeado hasta convertirlo en pulpa durante rutinas de ejercicio agotadoras, y tragó saliva para mantener su terror en un nivel bajo. Oh. Tartamudeó, algún día, por supuesto. Pero no demasiado pronto, no queremos molestar demasiado a un anciano. Ja, 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 ja. Se rió escandalosamente para enmascarar su evidente miedo. Izuku estaba desconcertado, pero no vio ningún sentido en presionar. Está bien. ¿Cómo se llama? Soraiko Torino, aunque dudo que encuentres mucha información sobre él en línea. Tuvo una carrera corta y se retiró antes de mi debut. Izuku asintió con la cabeza y guardó silencio. Echando un vistazo a que se había quedado más tiempo de lo esperado, Toshinori caminó hacia la puerta del dormitorio y la abrió. En el pasillo, se volvió hacia Izuku una vez más. Adiós, joven Mirorilla, y gracias por tu paciencia. ¿Qué quieres decir con adiós? La cena está servida, así que por favor, quédate un poco más para disfrutarla con nosotros, Toshinori. Llegó la voz de Inko desde la cocina, la mujer parada al final del pasillo después de haber escuchado la voz retumbante de Toshinori. Toshinori se rió de buena gana agradeciendo la oferta, pero tuvo que rechazarla. Oh, no tengo suficientes palabras para expresar lo mucho que aprecio la propuesta, pero no pude imponerla, Inko. Tonterías. Esta es una comida especial que preparé para conmemorar el cumpleaños de Izuku, que fue la semana pasada. Por favor, Toshinori, no me hagas ir allí para arrastrarte a la mesa, dijo con humor, con las manos en ella. Caderas en una pose de ira fingida. Él se rió. Bueno, si a Midoriya-kun le parece bien. Ofreció, mirando a Izuku. Izuku no estaba seguro de lo que estaba pasando con su madre y Olmig, pero ante la mirada expectante del profesional, tartamudeó y solo Izuku está bien, retribuyendo el favor anterior, luego dijo. Y está bien para ti quedarse a comer con nosotros. Oh, oh. En ese caso, te lo agradeceré mucho, dijo Tosinori emocionado, dirigiéndose a la cocina. Al escuchar el sonido de las sillas raspando el suelo y el tintineo de los cubiertos en los platos de porcelana, solo una cosa reverberó dentro del cráneo de Izuku. Se llaman entre sí por su nombre de pila. Y. Bien, es hora de que me vaya. Les tomé demasiado tiempo esta noche, Inko, Izuku, dijo Tosinori mientras terminaba de lavar el último plato. A través de muchas súplicas e insistencia, había convencido a Inko para que le permitiera ayudarla a ordenar el lugar, para disgusto de Izuku al verse obligado a observar su extraña proximidad por parte de un par de personas que se acababan de conocer. Después de agarrar su chaqueta y la corbata que se había aflojado y quitado, Tosinori caminó hacia la puerta de salida, seguido por Inko e Izuku. Se despidieron y Tosinori estaba a un pie fuera del apartamento. Gracias por quedarte, Tosinori. Espero que puedas encontrar espacio en tu apretada agenda para visitarnos a menudo. Inko dijo amablemente. Ya veremos, respondió. Luego, volviéndose hacia Izuku, le guiñó un ojo y dijo: Estaré esperando una respuesta tuya y la entenderé y respetaré completamente si tu deseo es seguir siendo independiente. Izuku le sonrió y asintió. Lo pensaré. Eso es todo lo que podría desear, Izuku. Después de una reverencia, salió y bajó por el ascensor. Madre e hijo esperaron pacientemente, observando desde el pasillo común del complejo de apartamentos mientras la figura de Tosinori se hacía más pequeña mientras se alejaba trotando del edificio. Es tan encantador, ¿no? Inko dijo efusivamente, sin darse cuenta de sus propias palabras. Izuku giró lentamente la cabeza para mirar a su madre, pensando que debía estar volviéndose loco. ¿Qué? Bueno, gente, ese fue el capítulo número 14 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All, All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.